la concienciación con la situación en la que vivimos, con tantos asesinatos de mujeres, y como ya he dicho, tomar conciencia es primordial para tener una sociedad más justa, solidaria e igualatoria. Los chicos sois como árboles que van creciendo derecho y hacéis desde pequeño buenos valores, buenos sentimientos y empatía hacia los demás. Al final, todos los días del año son decisivos para contribuir a generar una cultura de respeto entre las personas, una cultura de condena absoluta de cualquier tipo de violencia y de erradicación de la lacra de la violencia de género, que desgraciadamente nuestra sociedad parece no haber encontrado la medicina para poder curar. La violencia, cualquier tipo de violencia es execrable, pero cuando ocurre en el ámbito muchas veces discreto del hogar, pues merece una condena mucho más firme por parte de la sociedad, porque quizá ese espacio de intimidad del hogar pueda en muchas ocasiones dar cobijo a indicios o a pruebas que acaban generando una tragedia, como hemos visto en nuestros entornos próximos hace no demasiado tiempo. Creo que hoy es un día de lanzar un grito unánime, pero sobre todo un grito para que ningún día del año se olvide esta sociedad de que una de las principales cuestiones que tiene que resolver en el futuro es contribuir a que las nuevas generaciones que vienen creciendo aprendan a compartir en igualdad un espacio de vida, un proyecto personal, un proyecto familiar, pero siempre teniendo como principio y pilar fundamental el respeto al otro.